Gracias a los que me están viendo, aquí les estoy demostrando un antes y después voy a hacer otro video y un después para que miren a lo que nos dedicamos. En este momento vamos a hacer, o mejor dicho, en esta ocasión va a ser un trabajo por exterior, pintura por exterior. Ahorita ando compartiendo este día con mi amigo muy conocido, el Aguilucho. Él anda coqueando y preparando la casa y cubriéndola, y yo ando cubriendo unos pocos de pedazos de, unos pedazos de madera que están malos, pero les voy a demostrar ahorita cómo está ahorita y después. Así es que para cuando tengan trabajito de pintura para exterior o interior, no duden en hablarlo. Mira qué lindo ese árbol, ¿ve? Me encanta esta época ese árbol. Todo eso se va a pintar. Al parecer esta casa la han dejado descuidar mucho. Eso es lo que pasa cuando se descuidan mucho las casas. La madera dice a arruinarse, mire. Cubierto las ventanas. Y para que quiera gusta venirse a vivir aquí a Texas, así son las casas de Texas. A mi punto de vista, muy espaciosas, mira, con yard y todo, y los precios no están tan caros. Así es que el que quiera comprar una casita aquí en Texas y quiera mudarse para acá y agarrar una casita para remodelarla, aquí lo esperamos. Aquí estamos nosotros, que estamos para ayudarle para cualquier tipo de remodelación: chirroc, madera, tao, lo que ustedes gusten. En el otro video les voy a demostrar, o mejor dicho, les voy a mostrar cómo quedó la casa. Y gracias a Dios el tiempo está bueno para trabajar, está confortable. Así es que me voy a poner a trabajar yo también, porque esta casa ahora la tenemos que terminar. Está mi amigo, dice ay. Así es que ya saben, para los amigos que me tienen en el Facebook, no duden en marcarme. In the English, the people need to paint the house inside or outside, we can help you. And the testament. You see that that's the before, and I show you the another video where they look more different, the house. And if you have some job, call me.
I put my phone number in the video. All right, I'll see you later.